noticia todo el verano por una relación tóxica. ¡Ay, por favor! Conflictiva. Una relación que, según su madre, incluía violencia de género. Aparecieron en algún momento algunas marcas, fotos, moretones. Denuncia supuesta, ¿no? En un momento. Fueron y vinieron mediáticamente, pero Charlotte Caniggia finalmente. Terminada la temporada, quiero hacer una denuncia entre paréntesis. Este casco no es el mío, ¿eh? No, 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 bueno. Se queda grande, no será el mío. No digas nada, cállate la boca que tengo la cabeza grande, basta. Bueno, no, la bomba no es que sos cabezona, no, sos preciosa. Escuchame lo siguiente. Allá fue Charlotte, entonces, terminada la temporada, a Europa, a Marbella, a encontrarse con sus padres. ¿Allá fue o la fueron? La mandaron a buscar. La mandaron a buscar al punto que acá mismo contamos, recordamos, que el propio Claudio Paul Caniggia, a distancia, le cambió las llaves del departamento en Puerto Madero. En esa torre de lujo que tiene el mismo propietario del hotel con F, justamente para que no lleve a su ex a ese lugar, porque no la querían cerca. La propia madre, Mariana Nanis, le llegó a decir: si te pega, llama a la policía. Y se fue. Y se retiró. Lo cierto es que Charlotte hoy está prácticamente siendo tratada como una niña de 12 años. No, ¿por qué? Bueno no los tiene, cronológicamente, chicos, no los tiene. O sea, tiene más. Que la traten como tal no significa que no los tenga. El hecho es que la madre, sobre todo, se niega a que Charlotte vuelva a la Argentina. Porque acá destrozan todo, hacen descollos. Pero tiene pasaje de vuelta. Tanto ella como su hermano Alexander, que la acompaña en aquellas tierras. 16 de abril. Tienen fecha de regreso, pero tratan de retenerla. ¿Vos te acordás de las novelas de antes? Ya no tanto ahora, los culebrones. Vení, vamos para atrás y charlamos con todos. ¿Se acuerdan de esos culebrones? Pues, ¿sí? Esos culebrones donde obligaban a la chica a casarse o al heredero a casarse con la cachorra, pero él estaba enamorado de la mucama. Es verdad. ¿Entendés? Bueno. ¿Cuántas veces lo vimos? Sigue siendo. Son todas iguales. Sería una cosa así, porque ahora para Mariana, el ex de su hija es un poco como que lo vive, como un poco lo de Es como que Charlotte es la heroína millonaria. Claro. Y el ex es esa especie de lumpen. Es como el dinero musculoso. Hay un tercer millonario. ¿Quién es? Y se dice que hay una tercera persona que del rumbo, o sea, del circo de él, que es recontra millonario y él tiene acceso a él también. Sí. Pues sí, Villalba. Bueno, pero eso sabía. Villalba. Franco tiene una casa que tiene 2 helicópteros, 16 autos, 43... Sí, para puedo decir que el ex de Charlotte, ¿es mi novio? No. Más cerca que de Charlotte está de un millonario que lo patrocina. Lo ¡y eso es una broma! ¡A ver, muchos muchachos musculosos, muy bien formados, con cuerpos muy bien torneados en la Argentina. Rodri, te llaman. ¿Qué pasa? Ha sido beneficiado con los cheques y con la guita morocha, vamos a decir, no solamente en cheques, sino en formato cash, que este señor suele desperdigar por la vida. No. Suele desperdigar por la vida. Para atraparlos, para tenerlos cerca, para mandarlos a su catrera multitudinaria. Multitudinaria catrera. Yo creo que lo que está pasando, si me permiten Carla y Rodrigo, sí, en el caso de Caniggia, es que el contrato se terminó. Que el contrato posibilitó que ellos dejen de ir a las ferias americanas después de tanto tiempo y ahora vuelvan capaz a Europa a comprar a las primeras marcas de verdad, porque venían comprando en ferias americanas hace rato esa ropa suntuosa que usan. Y que efectivamente... Para repasemos, vos decís que la relación de Charlotte y su ex... un contrato. Claro. ¿Un contrato? Quiero decir, incluía un contrato. ¿Qué tenía qué cláusulas, qué términos, qué nóminas? Bueno, entre otras cuestiones, una cláusula temporal, ¿no? Digamos, un tiempo caducaba concreto. Caducaba fin de febrero, ponele. Exactamente. ¿Pero qué pagaba Charlotte? No pagaba Charlotte. Ah, pagaba el señor patrocinador. Pagaba ese señor patrocinador a quien yo me ofrezco. No, mentira. No, pero para. ¡Ay, qué calor! ¿Estás seguro? 100% o tú más o menos. Torcha sabe. Me extraña. No, porque yo sé algo también. ¿Qué sabes? ¡Escupido! Escupido. Se contradice las cosas. Yo supe que los dos, Charlotte y Loan, eran dos Mickey Mouse. Dos Mickey Mouse que estaban buscando departamentos para mudarse juntos. Y al final nadie les quiso alquilar porque eran dos quilomberos y encima Loan no tenía ni siquiera garantía. Y estaban buscando departamentos que valgan hoy en día, está todos los alquileres caros y yo estaba buscando departamentos. Pero eso puede ser paralela a la información. Bueno, pero dos personas, si actuación, lo de ellos, ¿por qué se tienen que mudar juntos?
Pero perdón, capaz exacto. Charlotte no sabe de esta doble vida, ¿cómo por decirlo de alguna manera, muy viva. De su ex? Se enteró por un llamado telefónico. Charlotte muy viva es una bomba. A ver, Charlotte es muy viva. Charlotte hace la bomba y es tremenda. A ver, Charlotte es muy viva, es una bomba. Es terrible viva. Yo creo en Charlotte enamorada, yo creo que la hemos visto enamorada, que en este caso está enamorada, y que tal vez este chico le está vendiendo un buzón. Mi amor. Y que esa doble vida es la que cuenta. Perdón, pasamos un minuto. Estamos aquí con una bomba sentimental. Estamos por contarte el plan macabro de Mariana Nanis para separar a Charlotte de este muchacho con el que estaba saliendo y para evitar que regrese y que rompa en cuatro pedazos ese pasaje que tiene fecha el 16 de abril para volver a los brazos de quien hoy está peleada. ¡Ojo! Sí. Ah, bueno. Hoy está peleada. Hoy está peleada. O por lo menos hasta ayer estaba peleada con este muchacho. Me extraña que vos digas, habiendo estado en el Bailando, sí, que le vendieron un buzón. Sí, porque ella no sabía nada. No, ¿ves cómo no lo vas a ver si se lo dijo Fabián Esperón todo el tiempo que estuvo con ella? Su representante. Pero no, perdóname, y el enojo de Charlotte era porque le decían siempre que la sospecha venía por el lado. Por eso, pero Charlotte nunca lo creyó. Tenía un trabajo, no. Pero perdóname, Charlotte nunca lo creyó. Siempre decía, estoy cansada, y lo he dicho al aire, estoy cansada que en mi entorno me hable mal de mi novio. Ay, yo no voy a hablar. No, la realidad es otro tema, ¿eh? Paula, por favor, tú demasiado boba tú eres. Te hacen inocente. Pero ¿por qué no puedo creer en que Charlotte esté enamorada y pero que no sepa esta doble vida? ¿Cómo no lo sabe? Pero perdóname, es la primera chica que está con alguien que tiene una doble vida y se entera última, ¿eh? Se han sacado. Un minuto, por favor. Hace horas nomás y en unas cuantas ocasiones hemos dado, por ejemplo, el caso, muchas veces dimos el ejemplo de Jessica Siri y Martín Insaurralde. ¿Por qué una relación en la que todo el mundo, de la que todo el mundo desconfiaba, termina siendo una relación amorosa, con verdad, probablemente con un embarazo, un hijo en breve, etcétera? Bueno, eso pasa también en los vínculos, quiero decir, que comienzan con contratos, que comienzan con intereses, que comienzan con promociones mediante. No estoy diciendo que el presidio en Insaurralde ha sabido un contrato. Puedo decir que puede haber un contrato inicial y que después se transforma en amor. ¿Les gustó? No, no, se gustaron, de verdad. Una cosa no invalida la otra. Aquí hay un testaferro. Detrás de esta relación hay un testaferro multimillonario. Pero ella sabe. Sí, no lo sé, porque ella, realmente muy difícil. A ver, Cristian, Cristian está sumamente obsesionada porque ella descubrió a través de un teléfono que él la engañaba. ¿Con este millonario? Con alguien. No, pero no es lo mismo decir con alguien que con este millonario. Tiene razón, Paula, tiene razón, Paula. No es lo mismo, porque estamos discutiendo esto, querido. Déjame terminar y te vas a enterar sola. Ay, por favor. No, porque si no, no se entiende. Dale. Lo que sucedió acá es, ella recibió ese llamado telefónico, lo atacó, lo increpó a este chico. Llamado telefónico que le decía que... cosas lindas. Perdón, llamado telefónico, perdón, que era para él y lo recibió ella sin querer. No, no, fue un celular. Espera, suena el teléfono, suena el teléfono, un minuto. Están en el hotel de 5 estrellas. Está Charlotte con el novio. ¿Hola? Sí, Charlotte. No, mensaje. Va, mensaje, no lo entiendo. Y le dice cosas lindas. Sí, cosas lindas. Se armó un escándalo terrible en el hotel. No suena más el teléfono en la casa de la gente. Yo antes que seguir discutiendo. Espera, que termine esta historia. Hay información igual. Se armó un escándalo terrible en el hotel. Sí. Porque Charlotte atiende un mensaje que era un señor para el chico. Que era de un tercero. ¿De un señor o una señorita? Un tercero. No, decilo. No, era una chica. Ah, bueno, una chica. Era una chica. Estás mintiendo. Sí, no, era una chica. ¿Qué pasa? Bueno, los pinchó con la habilidad. Él tuvo la habilidad y fue bastante pillo de decirle, esta es tu mamá. ¿Sí? Que me está mandando alguien que me escriba para que me separe de vos. Ah, y ella le termina creyendo y ahí fue uno... ¿Ves que cree ella? ¿Ves, Mimi, que no soy boba? Ella cree. Es que no es boba, Mimi, no le digas así. ¿Qué te hace pensar que yo estoy creyendo a Cristian Gu? O sea, mi fuente es muy segura. ¿Y qué te dice? La mía es más segura que la tuya. No, no sé, yo no sé. La mía más segura. Mi amor, óyeme bien. No quiero revelar. ¿Qué te dice tu fuente? Fabián Esperón es mi amigo. Cristian, óyeme bien. Mi fuente es 100% segura. Los pibes se van a mudar juntos. El tipo... Estoy hablando, ¿eh? Sí, perdón. Ok. Mi fuente es 100% segura. Yo no sé la tuya no sé. Por ahí tú... ¿Qué te dice tu fuente? ¿Que se van a mudar juntos cuando ella vuelva? Mi fuente me dice que se van a mudar juntos, que está todo bien. Paula, que la Bobby, que te amo. La Bobby. ¿Cómo la vas con la Bobby, chico? Chicos, esto es bullying. Espérate. Bullying. A ver. Te digo algo.
Ya, me concentré. Me quedé en blanco. Me quedé en blanco. A ver, Sergio, ¿cómo le pide pista? Sergio tiene información. Yo los escucho discutir a todos como si estuvieran en la cama de uno o del otro. Opa. Y en este ambiente, y todos lo sabemos, que después nos hagamos los giles en tele, es otra cosa. Más de una persona tiene doble vida, sí, más de una persona salió con el millonario, más de una persona tiene muchas cosas para esconder. ¿Me contás del millonario, por favor? No, yo no. No quiere hablar, no quiere hablar. Pará, pero... el millonario es un señor que lo apadrina al ex, o no sé, novio o ex de A mí no Charlotte. Me consta. Apadrina. Lo ha pasado un montón a un espectáculo a todo trapo que estuvo en la calle Corrientes. Lo que dura un suspiro prácticamente, no, pero no está más. Ah. Va a montar otro este año. Con unos chicos, te digo verdaderamente. Como montan. ¿Pero qué director de teatro? Un paraíso chongueril era eso. ¿Qué director de teatro? Un espectáculo teatral, efectivamente. Y el año pasado le dio muchísima plata en efectivo a este muchacho para participaciones televisivas varias. Puede ser que cuando este muchacho aparecía, el novio de Charlotte, en el programa de Tinelli, que estaba parado ahí atrás en la tribuna, ¿le pagaban para ir ahí, un señor? No sé si concretamente a Showmatch. ¿Quién le va gratis? No. ¿Qué le van a pagar? No sé si concretamente a Showmatch. Espera. No desvíes el foco principal, que es... No desvíes el foco principal, que es que Mariana Nanis y Claudio Canigia, para su hija, querían un príncipe. No, bueno, pero más allá de todo... ¿Y qué pasó? Se les habría complicado. Es lo que esperaban de tu futuro. El pibe este, que el novio de Charlotte, porque no se lo puede nombrar, hacía todo lo posible para salir al aire. Inventaba cualquier cosa. No hablé de Showmatch, ¿eh? Inclusive sentado atrás en la barra. Y se quedaba ahí horas para salir al aire inventando historias. Aún cuando estaba peleado con Charlotte. No me consta que haya sido Showmatch. En ese momento, él no quería entrar... Porque estaba Fabián, que era Fabián el que abonaba la teoría de que el chico tenía una doble vida. Y Charlotte, ahí mismo, adelante de todas las cámaras, decía que él mentía. Ahí está. Entonces, bueno, Charlotte sabe perfectamente. ¿Que quién mentía? Que Fabián mentía, que su manager... Su representante, su manager. Bueno, Fabián es ciego. ¿Qué sabe Mimi? ¿Qué sabe Mimi? Error. No, yo lo que sé, lo del departamento, también sé que también del pibe se dice que él era taxi boy. ¿Cómo? Se dice muchas cosas, pero yo lo que digo... Sí, Charlotte, o sea que aquí mi amiga Bobby. Paulita Varela. Que dice que la mina está reenamorada. Si hay un contrato o algo, Charlotte está enterada. No es boba ella. Pero lo que yo digo es que no lo cree. Espérate. Yo digo, le han dicho a Charlotte, lo han contado, lo dice Marcela, lo contó el representante, está todo bien. Pero ella no lo quiere creer, chicos. Esto es lo que yo digo. Mi amor, está todo... Sí, está en su derecho a no creerlo. Por eso. A ver, el tema es que mientras tanto, ella hay un hecho objetivo, que es que fue a Europa, se volvió a la casa de los padres. La mandaron buscar. Pero volvió a refregarse con el otro que tiene allá. También es muy viva. No, pero acá lo dice. Bueno, pero entonces, le hacen viajar a Europa para tratar de que olvide a este amor que tiene acá. Pero se va la plata. Pero no, la plata que cobró en la temporada teatral y que cobró por este arreglo del que yo estoy dando cuenta en Confrontados en el Día. ¿Un arreglo que ascendería qué cantidad de dinero? Bueno, no, por supuesto que estamos hablando de miles y miles y miles. De dólares. Miles. Pero ella es víctima. No, pesos. No llega a un millón de pesos, pero estamos hablando de muchísimo dinero. Pero este millonario que mantendría al ex de Charlotte, ¿no? Sí. Este millonario. Entre otros, ¿eh? Está bien. ¿Lo sigue manteniendo? O sea, es su pareja. Yo tengo la información de que sí. Lo mantiene como un juguete sexual, ¿no? Digamos. Dice Company que no. Lo mantiene como un cachorrito. Es un juguete sexual. Si el millonario... Le soltó la mano, dice Sergio Company, que le soltó la mano. Por eso, porque me interesa saber si el millonario no se sintió también estafado en su amor, en su relación, por este chico. No. ¿Y por qué le soltó la mano? ¿Por qué le soltó la mano? ¿Y por qué le dejó de querer? Mucha exposición. Vamos a tratar de ubicar en una especie de árbol genealógico los integrantes de esta novela. Charlotte. Sí. El novio. Sí. El chico este, el muñeco este. ¡Sí! Bueno, no se le puede decir el nombre. No se puede decir el nombre, chicos. Hay una cuestión legal, no se le puede nombrar, pero empieza con lo y termina con an. Exacto. Bueno, muy bien. Después tenés a los padres de ella. Sí. A los padres de ella que no la quieren con él porque dicen los reyes allá. Ahí los tenés. A Mariana y a Claudio. Porque ella dice, la madre, si te pega... Anda la policía. El hermano, Alexander, que está con ella y que creo que está tentado para volver al Bailando este año, ¿eh? Mirá. Y que están negociando para que regrese. Qué bueno. Después tenés a la pobre Charlotte, que no sabemos si es la desgraciada, la historia, la engañada, o si es cómplice de un acuerdo que no sé en qué la beneficia. Más viva que todos, arregló el contrato. Y el elemento que se suma, el personaje que se suma a toda esta novela, es un señor millonario, que dicen,
es el patrocinador del ex de ella o novio de ella, que en realidad puso plata para un contrato, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Hacerlo famoso a él? Por supuesto, por esa misma razón puso plata desde hace un tiempo, yo diría desde fines del año 2015 en adelante, sino antes incluso. ¿Pero famoso pero como qué? ¿Como cantante? Famoso como cantante, famoso como figura. ¿Por qué ahora lo reemplaza por otro? Porque hay otro chico que lleva su mismo nombre. Otros, sí. Sí, ahora hay nuevos de esa camada. No sé, de esa encamada hay otro chico. Pero de esa camada que lleva el mismo nombre. Y que lleva el mismo nombre que llevaba él. Sí. ¿Lo está patrocinando a ese chico también? No me consta que lo esté patrocinando a ese chico, pero seguramente algo de dinero habrá así también. El punto aquí es que yo los invito a hacer un ejercicio para el programa de mañana, si quieren. Dale, o si llegamos. Porque mañana estamos al aire, pero creo que no vamos a poder. O ahora mismo quiero decir que es que googleen y encuentren alguna foto de un beso real entre Charlotte y su ex. Son tímidos. Vos decís que no se han besado nunca en la. Eran como Menem y Menem la Boloco. Y Cecilia Boloco. En el contrato decía que no se podían besar. No sé si en el contrato decía eso, Carla, pero es obvio que alguno de esos dos términos no quería besarse. Ahí ya no puede besar a nadie. ¿Alguna mujer de este panel alguna vez le ofrecieron un contrato de este tipo? Ay, a mí no me quiero morir, pero yo estoy disponible. Para mí Charlotte estaba reenganchada. Estoy confundida. Para mí estaba reenganchada, apoyo la teoría de Paula, estaba reenganchada, pero no significa que no pudo haber cobrado, pero estaba reenganchada porque quisieron separarla de todas las maneras. Es verdad que le cerraron la autorización a ese reconocido hotel. Es verdad le que le cambiaron ella la llave de la cerradura, sí, para que él no entre. Sí, aparte tengo un amigo en común. Yo compartí un evento con Charlotte y Charlotte estaba mi novio. Es y verdad. A mí no me tiene que demostrar nada porque claro. La veo una sola pero, vez. Pero perdón, ¿a ella no le sirvió también esta historieta con el novio? ¿No había ya caducado Charlotte Canilla y esto le dio una inyección de estar en los medios? No, porque no le beneficia la imagen a Charlotte esto. Charlotte vendía que se bañaba en champán como la madre por poco. Sí, pero ya que nunca había comido pizza, que vivía en Europa. Pero todos esos chistes los quemó el primer año, Sergio. Era la imagen de Charlotte. Este chico al lado no le beneficia esa imagen. A mí, perdóname que discrepe un segundo, creo que Charlotte se popularizó mucho más este último año bailando que en su primera aparición. Pero por el chico, totalmente. Por ella. Bueno, alguna movida interna se volvió en su vida. Mucho más simpática. Habló, esta vez habló, este último año habló. Pero no lo acusen a él de eso. No lo acuso. Digo que ella fue cómplice o por lo menos aprovechó la situación. Pero tal vez eso no lo produjo lo que dice Cintia, que estaba enganchada. El amor no le trajo tal vez. No, pero lo de posterior a su entrada, a su ingreso. Claro. Vino mucho tiempo después. Como 3 o 4 meses después vino el noviazgo. Pero perdóname, no fue algo que usara. No. Es más, voy a ratificar algo que dice él. En un principio, este muchacho no quería presentarse ante las cámaras del programa. Yo pregunto algo en voz alta. Motivo, imagino que sería ese contrato. Vos decís que ese muchacho que está en pantalla no quería salir al aire en el programa de Tinelli. Eso sería una bomba, realmente. No, al principio no quería salir, no venía. Esa es la bomba. Esa es la bomba. Bueno, no quería. Carrera mediática. ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa? Disparate mediático, fingiendo que estaba de novio con Maggie, la mina que inventó el embarazo. Ah, el embarazo. El embarazo de Matías Ale. Sí, claro, episodio gravísimo, es muy importante esto que está diciendo. Sí, claro, recordemos ese episodio. Cuando Matías Ale cae internado, Está mal, Mimi está mal. Subió la presión a Mimi. Está mal, tranquila, baja la presión. ¿Qué pasa? Aparece la protagonista de un supuesto embarazo de Matías Ale, cuyo nombre ahora se me acaba de borrar, discúlpenme. A todos. ¿Cómo se llama? Florencia Maggi, exactamente. Va a un programa de televisión, sí, etcétera, dice, asegurando por completo que estaba embarazada de Matías Ale, el internado, sí. Y luego aparece en escena el exnovio de ella, que es este mismo muchacho. ¿Qué es Patricio? Esa es otra operación, infinitamente más grave. Pero este pibe lo venían ofreciendo a los programas, chicos. Lo venían ofreciendo, sí, mucho antes de todo esto. Lo venían ofreciendo a los programas de tele y de radio. ¿Y el que lo ofrecía era el patrocinador? Claro, exactamente. ¿Por qué? ¿Para hacer qué lo ofrecían? ¿Qué hace? ¿Apariciones? ¿Hacer un famoso caso de pez? Bueno, hacer una pregunta que no podemos responder. ¿De qué se ríe, Sergio? ¿Por qué se sabe? Se ríe carcajada. Es una pregunta que no se puede responder. A mí no me gusta la gente que se ríe y no habla. Oye, si tú hablas y sabes data, tira de confrontado, siempre dice la verdad. Me causó gracia. ¿Por qué estás enojada, Mimi? ¿Por qué estás enojada? Porque yo odio a la gente que sabe y se guarda el filtro. Bueno, pero a veces no se puede dar toda la información porque tiene algo que respetar. No puede decir, Mami.
Carla me tira un poco. Él es amigo es lo de que sabe hacer este chico y me causó gracia. Él es amigo de Mir, es amigo de Mirza, no se toca ese compañero. Los runos no se manchan. A ver. Hay una lista de personajes que quieren ingresar al circuito, digamos, más está directo. Está tocando a la puerta, de sí. Este financista barra mecenas, si quieren. Mecenas, claro. Mecenas. Hay una lista, incluso hay alguien prohibido, que ¿cómo? Es exnovio de una figura, de un señor que ya no está entre nosotros y que quedó prohibido en ese circuito. Ricardo Ford. Ya me imagino. Díaz. No. Bueno. Quedó prohibido en ese circuito en el que también hay otra figura extravagante que no llega a ser Ricardo Ford, pero bien quisiera ser Ricardo Ford. Sí, ya sabemos quién muy hablamos. Popular en las redes sociales. Es un circuito, digamos, de prostitución encubierta gay beat. ¿Y por pero, qué cuidamos a un millonario? ¿Por qué no se hizo el nombre? No estaría entendiendo. Bueno, porque es millonario, porque es superpoderoso, Cintia, el ABC. Yo soy pobre, Cintia Fernández, soy muy pobre. Porque no queremos perder otro voto de un abogado. Acá voy a aparecer en el fondo del lago. Minuto, yo soy de visita. Lo cierto es que a todo esto, el plan de la familia es haber logrado que Charlotte hoy esté con un italiano. Sí. Me gusta más muy cerca de él. Y quieren que ese romance con el italiano prospere para que ella no vuelva y caiga en los brazos de este muchacho que tanto odia la familia. Me gusta. Pero cuando hablamos de él y hablamos de este y muchos casos, nos preguntamos de cuánto es capaz la gente por aparecer en los